Muy buenas a ser bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Pisces para la segunda quincena del mes de enero esto aplica el 16 al 31 de enero recuerda que si eh, esta tirada no resuena contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video ok, muchísimas gracias también por eh, todas las suscripciones, por todos los likes, por reproducir los videos, por eh, todos los comentarios y las bendiciones que me dejan en todos los videos muchísimas gracias por todo esto y sobre todo eh, también felicidades porque ustedes fueron eh, el primer lugar en la eh, en las reproducciones de la quincena pasada ¿okay? entonces muchísimas gracias por todo y pues vamos a ver cómo va a estar su energía en la segunda quincena del mes de enero para el signo de piscis ok Ok, 3, 4 y 5. Ok, bueno, primero que nada, eh, tu situación principal eh, todavía tienes ataduras, todavía tienes eh, bloqueos en muchas cuestiones de tu vida. Aquí vas a estar pasando por eh, un proceso de quizás liberación, o te están diciendo que te liberes, ¿no? Te liberes de cargas, te liberes de pensamientos, te liberes de emociones que eh, no te están haciendo bien ok si tienes algún eh, alguna eh, como decirlo Un, algún hilo energético alguna eh, bloqueo algún apego con alguna persona o con eh, personas que te hicieron daño o con alguna situación que te hicieron daño eh, eh, te están diciendo que eh, lo cortes ok es momento de cortar Apegos, es momento de cortar eh, esos vínculos que has tenido con personas malas del pasado. ¿okay? También te están diciendo que eh, quizás estás viendo un poquito mal la vida. O estás eh, tratando de cambiar alguna cuestión en tu vida. Estás haciendo cambios. Todavía vienes eh, de una transformación a lo largo de algunos meses atrás en el pasado. Y todavía esta primera quincena de, de enero... Eh, vienes como trayendo muchos golpes de suerte, ¿no? Y eso se debe porque vienes haciendo cambios en tu vida. Y de hecho este es uno de los, de los cambios quizás más importantes porque eh, aquí tienes el colgado y tienes el ermitaño. ¿Ok? Entonces, no permitas que el pasado regrese a tu vida. No permitas que eh, las emociones, que eh, la, la frialdad. Vaya, con que enfrentas la vida, se vuelve a manifestar en tu vida. ¿Ok? Tú eres una persona con mucha luz, lo estamos viendo aquí, ¿ok? Con el ermitaño. Tú eres una persona con eh, muchas capacidades, pero eh, de alguna forma te has estado eh, bloqueando a ti mismo o a ti misma. Quizás por miedo, quizás por comodidad, quizás porque te gusta estar ahí. Pero es momento de salir de ahí, es momento de eh, emprender un nuevo viaje, es momento de cortar las cadenas y empezar a vivir, ¿ok? El reto aquí eh, es el ermitaño. El ermitaño es utilizar tu sabiduría, utilizar tu eh, conexión con tu interior. Es momento de meditar, es momento de pensar, es momento de de entender qué es lo que quieres de la vida, porque eh, quizás tus planes no han salido como tú querías, o quizás eh, las cosas que has estado haciendo, sí te dan momentos felices, pero todavía hay algo que te falta. Y es porque estás anclado a muchas cuestiones, ¿ok? Estás quizás enfocando tu energía en cuestiones eh, un tanto negativas o todavía tus pensamientos están un poco de cabeza, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es poner los pies en la tierra de nuevo, ¿no? Darle la vuelta eh, a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones, para que. Eh, concuerden o conecten con el universo, conecten con Dios, conecten con tus ángeles. Y esto lo puedes alcanzar a través de la meditación, lo puedes alcanzar a través de eh, momentos de soledad. Aquí estamos viendo que tú eh, tienes muchísima sabiduría, es momento de compartirla con los demás, es momento de eh, generar esos eh, momentos o esos cambios diferentes en tu vida. Esta luz es tu propia luz. Esta luz es eh, esa luz que están haciendo en tu corazón, porque tú sabes que quieres cosas nuevas y estás haciendo acciones, estás logrando acciones para cumplirlas, ¿ok? Aquí viene, eh, puede venir un cambio de casa, puede venir eh, o quizás también el pensamiento de cambiarte o mudarte, ¿ok? La ayuda es que eh, tienes el siete de oros. El siete de oros me habla de que tú tienes muchas habilidades, ¿no? Como ya te dije. Tienes muchas habilidades para cortar con todo esto negativo, con todo lo, lo tóxico, lo negativo, con el pasado, eh, quitar vínculos con algunas personas que te han hecho daño o también quitar apegos con algunas personas que eh, te están haciendo daño todavía. ¿okay? Entonces, eh, esta siete de oros te está diciendo que viene una etapa de abundancia, viene una etapa de recoger los frutos que tú has sembrado a lo largo de de muchos meses a lo largo de todos esos cambios que tú has hecho en tu vida se van a manifestar en se pueden manifestar perdón en eh, en esta quincena ok puede venir dinero puede venir mucho amor compañía de tus seres queridos de una pareja eh, quizás decidas irte a vivir solo o sola a una nueva casa quizás tengas un nuevo trabajo quizás un ofrecimiento de alguien de formar un negocio que va a ser muy fructífero que va a dejar mucho dinero y eh, quizás eh, momento de empezar a cosechar aquello que, que tú has querido que tú has por lo cual tú has trabajado ok y el consejo es no te rindas sigue luchando por eso que tú quieres sigue luchando sigue encontrando ese valor para enfrentar la vida sigue encontrando esa fuerza interior porque mucho de lo que tú has logrado depende mucho de tu fuerza interior, depende de tu espíritu, depende de, esa, de ese guerrero eh, astral, de ese guerrero energético que tú eres. ¿okay? Entonces, eh, te están diciendo, tú tienes muchas habilidades, tienes mucho poder eh, dentro de ti y es momento de materializarlo. Es momento de quizás trabajar con la ley de la atracción, quizás eh, trabajar con la magia, quizás trabajar con... Y. Al, o conseguir un trabajo donde requieras alguna especie de habilidad especial. Porque tú la tienes. Tú te, eres un un signo adaptable. Y como signo de agua, también te adaptas muy rápido. Es un signo que eh, aprende muy rápido a las cosas. Sobre todo las cuestiones espirituales. O las cuestiones que tengan que ver con. Conocimiento con sabiduría, ok, porque lo estamos viendo aquí con el ermitaño, ok. Entonces, utiliza esa sabiduría, esos estudios. Es momento, quizás también, de elegir una nueva carrera, de eh, aplicar los conocimientos de tu carrera en algún negocio eh, o aplicar los conocimientos de tu carrera en eh, un nuevo trabajo. Aquí veo también que te estás mudando a una nueva oficina, veo que te estás mudando de casa, que te estás mudando, quizás saliendo de de con tus padres para elegir una vida eh, diferente, apartada. No estás rompiendo el vínculo y estás decidiendo vivir solo o en soledad, ¿ok? Y eh, aquí eh, viene, como te digo, esa lucha, esa lucha, eh, ese esfuerzo que tienes tú que hacer cuando vives solo, ¿no? que tú tienes que aprender o adaptarte a muchas situaciones nuevas para que tú eh, puedas lograr esa vida que tú quieres, ¿ok? Y como solución final tienes al caballero de oros. El caballero de oros está diciendo que esos cambios que tú quieres se están dando. Esos cambios que tú eh, has estado eh, planeando. Has estado pidiendo al universo. Se están dando. Quizás más lento de lo que tú quisieras, pero es parte importante de este proceso. ¿Por qué? Porque el caballero de Oros eh, te está diciendo que. Los pasos que tú estás dando son pasos firmes. Son pasos fuertes. Son pasos que dejan huella. Son cambios que están. Haciendo vibrar tu espíritu son cambios que están haciendo eh, temblar la tierra donde tú pasas. Es decir, estás dejando una huella con las personas que tú conoces en el trabajo que tú estás, estás dejando esa sabiduría, esa experiencia en las cosas que tú estás haciendo. Eh, estás cambiando la vida de muchas personas y eh, todos esos cambios, toda esa energía que tú estás dando a los demás, al universo, a ti mismo. Eh, son recompensados con qué, con abundancia, con dinero, con amor, con eh, prosperidad, con salud. Eres una persona muy, 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 muy fuerte. O sea, haz de cuenta que eres este caballero con armadura arriba de su caballo que va, eh, quizás no a la guerra, pero sí eh, va cabalgando por un nuevo mundo, porque ese es el nuevo mundo que tú quieres y esos son los cambios que tú has decidido vivir en tu vida. ¿Ok? Entonces eh, viene, como te digo, traslado hacia nuevas casas, nuevos trabajos, eh, cambio de oficina, eh, viene dinero para ti, viene, sí, más trabajo, viene esfuerzo, vienen cambios de mentalidad, ser más flexibles, es más abierto, eh, aprender a a dar la persona que tú eres, a ofrecer la persona que tú eres, ya sea para el trabajo, que ofrezcas tus habilidades, que ofrezcas tu esfuerzo, que ofrezcas tu energía o también con una pareja donde eh, aquí eh, podemos ver que quizás eh, puedas llegar a comprometerte, ok, estás tomando la decisión si realmente eh, te quieres comprometer con alguien o te quieres quedar soltero, no es como va a haber una etapa ahí donde si tú tienes una pareja eh, puedes eh, decidir o puedes platicar con esta persona de irse a vivir juntos a una casa rentar una casa comprar una casa etcétera ok entonces eh, lo que estamos viendo aquí es que puedes llegar a, a tener un compromiso incluso eh, un compromiso de matrimonio porque aquí este ermitaño eh, puede ser también eh, un sacerdote ok porque es una persona muy sabia y sobre todo muy religiosa. Entonces eh, podemos estar viendo eh, en algunos casos una boda y se pueden ir a vivir juntos y eh, estar buscando como una estabilidad. Lo que estás buscando es una estabilidad en tu vida, en todos sentidos, ¿no? En el sentido del trabajo, eh, que tus esfuerzos valgan la pena y que te den dinero, obviamente. Eh, que tus esfuerzos valgan la pena y eh, que te den sabiduría y que tus esfuerzos valgan la pena y que te den un compromiso, ¿ok? Eso es lo que tú estás eh, pidiendo para esta segunda quincena del mes de enero, signo de Piscis. Lo que estamos viendo, como te digo, es una estabilidad, es esa búsqueda de esa estabilidad, más bien, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Si te gusta, dale like, comparte, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Te dejo muchísimas bendiciones. Cualquier comentario, déjamelo aquí abajo. Y nos vemos.